¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos a este espacio donde juntos vamos a estar hablando, claro, de diversos temas. Hoy estoy pues, feliz y contento de que podamos estar ya conectados y voy a comenzar, como siempre, saludando a las personas del chat. Y voy a comenzar con Rey Danza, que está conectado por acá. También Janier, saludos, saludos a Juan Manuel hasta Arizona. Mi doctor Cayo, Boris Rodríguez, bienvenido. Edgar, buenas tardes. Danés Cubano, buenas tardes. También buenas tardes para Francia y la gente de Versalles. Geraldín Chaviano y a todos los que se van conectando, darle la bienvenida, agradecerles, agradecerles a todos los que se van conectando. Miren, eh, oye, tanto han hablado de mí que finalmente me ha llegado el cheque y he podido pagar un diseñador de iluminación y un diseñador de, de escena, y aquí vamos mejorando. Saludos, Carlos, saludos a todos los que están conectándose a esta hora y realmente qué bueno, qué alegría me da. Eh, quiero, quiero hablar hoy, quiero hablar hoy, saludos, Juan Ruiz. Hola María Lola, bienvenida José Tur, buenas tardes, buenas tardes a todos. Estoy feliz de la vida, señores, porque hoy quiero hablar con ustedes de las migraciones de los cubanos a través de la historia y también quiero que tú participes y si quieres, por supuesto, me cuentes tu historia. Eh, voy, voy a decirte algo, pero te lo voy a decir en un ratito para que te quedes y no te vayas. Quiero que compartas esta transmisión si estás por Facebook. Te invito. Hola Wendy, bienvenida, buenas tardes. Te invito a que te pases a YouTube porque si lo haces me ayudas a que el video tenga más alcance. Agradecerles a todos, también a ti, Apple, Apple Roja. Gracias de verdad, de verdad, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa mientras los amigos se van conectando y por supuesto vamos a seguir aquí hablando claro, aunque joda. Óyeme, y ya estamos de nuevo por acá y quiero decirte que estoy feliz y contento de todas las personas que se van sumando. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que van saludando y gracias también a los que van compartiendo. Saludos también para eh, Geraldine Chaviano, Carlos Cue, Chiva Rival. Oye, ya llegó Chiva Rival. Buenas tardes. Saludos también para, vamos a ver por aquí, Yeliandra Sayas. Besos, mi vida. No sé qué haces en Facebook, Yeliandra, sáltate a YouTube. Urgente. Vicio Ticker, buenas tardes. Eh, vamos a ver por aquí. Tenemos también mi querida Terracota. Buenas tardes, bienvenida. Besotes. Y también para Cuquita la Bella que llega, Oscar Gobín. Señores, vamos a estar hablando de la experiencia que vivimos los cubanos cuando salimos de Cuba y buscando, muchos buscando libertad, otros buscando, no sé, lo personal. Hoy no ha almorzado todavía, pero no importa. Tenemos tiempo para juntos conversar de los temas que nos interesan. Eh, de Demián González, bienvenido. Gracias por estar por acá, señores. Miren, eh, he creado un vínculo muy especial con algunos de ustedes que me escriben a través de WhatsApp. Ana, hola. Eh, y, y realmente me encanta recibir esos mensajes, eh, mensajes que me, me aconsejan y conversamos porque la idea es que juntos estamos creando una familia digital, una familia donde quizás no estemos siempre de acuerdo, pero lo más importante es que mantengamos una comunicación efectiva y clara de las dos partes. Gracias de verdad a todos los que están por aquí y bueno, vamos a seguir hablando claro. Dice por aquí, dice por aquí Carmen Olivares, mi vida, buenas tardes, bienvenida a mi vida. The Good Place, hola, ¿cómo estás? Yo me, tú, tú me escribes y no, no, no contesto. Bueno, escríbeme y ponme tu nombre y así respondo y sin ningún problema. Señores, miren, les voy a hablar. Los cubanos hemos estado saliendo de Cuba desde eh, la misma existencia de la isla, desde que se, hubo uh, un cubano, un indio viviendo. Las migraciones son procesos naturales que ocurren en las diferentes sociedades. Muy marcada la migración de los cubanos a partir del año 1952 con la, la dictadura de Fulgencio Batista. Y por supuesto, el auge de la migración ocurre en el año 1959 cuando Fidel Castro se roba el gobierno en Cuba e incumple con, con todas las promesas que había hecho a, a la, al pueblo cubano. Eh, de cambiar todo el sistema, recuperar la constitución de 1940. En el año 1959 comienza, yo pienso que en el año 1958, comienza en ese fin de año una migración de cubanos al exilio intentando escapar de esa revolución, una revolución que para nada cumplió lo que dijo y así ha sucedido a través de la historia moderna de Cuba. Nadie, eh, nadie está exento de conocer la crisis que hubo en los inicios de esa mal llamada revolución, una revolución que, ha, que se ha convertido en una dictadura cruel por 61 años, donde los cubanos comenzaron a salir a diversos puntos del planeta. Eh, déjame saludar a la gente que se va conectando. Diana, bienvenida. Welcome back to the Entertainment uh, Life. Eh, Diana, mi vecina, está también conectada. Dani, buenas tardes. Francis, Francis dice que te debo 100 dólares. No sé por qué. Oneida Matos, buenas tardes desde Centroamérica. Estás allí, qué bien. Y Sora no darse. Gracias, gracias. Edgar, cuatro días en el mar y 11 meses en la base naval de Guantánamo. Miren, yo tengo un primo, yo tengo un primo, bueno, es un primo de mi mamá que se fue por la base naval, pero de eso vamos a hablar. Y quiero que entres y me cuentes tu historia porque, eh, señores, miren. La gente comenzó a irse. Sabemos de la operación Peter Pan, donde las madres le, les decían. Hubo una campaña desde aquí de los Estados Unidos donde les decían a las mamás que la dictadura iba a hacer exactamente lo que hizo adoctrinar a los niños. Y muchas madres se fueron, eh, a, entregaron sus hijos a la iglesia y hubo todo un proceso. Después se conoce también la crisis de eh, pues el, el maleconazo antes de eso estuvieron los vuelos de la libertad, son muchísimas las partes que se conocen de la historia, pero yo creo que eh, realmente, gracias Carmen, yo creo, son de la loma, buenas tardes, yo creo que una de, la etapa, una de las etapas que no se ha contado mucho es la etapa que me tocó vivir a mí, la etapa del 2015 al 2017, donde hubo un éxodo de cubanos increíble y eh, pues se tensaron las relaciones diplomáticas de Cuba. Con la mayoría de los países de Centroamérica. A mí me gusta mucho hablar de la operación Peter Pan. Tengo un programa que ya tengo en el canal hace algunos meses, aunque digan que solo hablo de los grants, no. Vaya y revise el contenido anterior. Ahí va a ver. Eh, en el año 2015 se creó una situación humanitaria en Centroamérica, donde los cubanos, incluido yo, estábamos eh, en Costa Rica. Ahí comenzó el problema en Costa Rica donde eh, Raúl Castro empezó a hacer negociaciones con los gobiernos de Costa Rica, de Panamá y de diferentes sitios, y entonces se paralizó la cosa. Algo que yo vi y es mi experiencia, algo que yo vi y es mi experiencia, es que eh, cuando estábamos los cubanos en Costa Rica, muchos cubanos nos, se creían que tenían el derecho de eh, recibir el autorizo para pasar por territorio costarricense. Y algo que yo le explicaba a los compañeros que estábamos ahí, al, al grupo de amigos que nos formamos, se hizo un grupo de amigos, es que nosotros no teníamos ningún derecho en Costa Rica, más allá de pedir el permiso. Entonces nos tuvieron alrededor de 10 días esperando ahí para salir, y te voy a contar cómo fue el proceso de salir de Cuba. Juan, nos estás preguntando cómo hacerte miembro del canal, y es bueno que me preguntes. Todas las personas que quieran apoyar, todas las. Exacto, pueden ir al canal en, en, en una computadora y apretar el botoncito de unirse y ahí tienes las diferentes opciones eh, miren salir de Cuba yo nunca había montado un avión nunca en mi vida hice me iba a ir para España primero ya esa historia la hice decidirme <coughs> decidirme a Ecuador cuando la mujer que me estaba consiguiendo la visa para España yo pensé que, que venía que no sé que me iban a estafar y decidí irme a pues Centroamérica sin saber cómo llegar a los Estados Unidos Llegando a Ecuador, una persona de allí, saludos José Biu, buenas tardes. Una persona de Ecuador, un cubano que vivía en Ecuador y que tenía su negocio. Pues eh, vamos a ver, vamos a ver. Gracias, Glitch. Ya viste que te desbloquea para que no vayas por ahí quejándote, pero bueno, respeto. Eh, cuando llegué a Ecuador, este cubano que vivía en Ecuador y que se dedicaba, tú sabes, a comprar ropa ahí y revenderla en Cuba, él pues me recibió. Muy amablemente, de, claro, después que le pagamos, me llevó ¿no? a un hotel, al hotel que yo había reservado en Cuba y pues ahí comenzó la odisea de saber cómo llegar a los Estados Unidos. Una amiga que está aquí, que es como una familia, como una prima, fue quien me puso en contacto con, eh, yo le digo, el transportador, porque saben que en Estados Unidos hablar de eh, tráfico humano es un tema complicado. Entonces, este transportador eh, me, me cobró por la gasolina, vamos a decir de esta forma, para moverme hasta Colombia y de ahí él organizó todo el trayecto. Una vez que cruzamos toda, todas las montañas de Ecuador para llegar a, a Colombia, ahí entonces sí comenzó el proceso de subir, un proceso donde fui conociendo cubanos, donde fui conociendo gente de la misma, de, de Sudamérica que venían en el trayecto y que pues lamentablemente fuimos todos víctimas de una cadena de tráfico humano. Y es importante decir que los cubanos nos volvemos un número, nos volvemos un negocio desde la dictadura hasta que llegamos a los Estados Unidos donde volvemos a ser personas o, con muchísimo respeto, te digo, si decidiste quedarte en cualquier país, ahí también una vez que ya tú te asientas de forma legal, dejas de ser un negocio para esta gente que se dedica al tráfico humano. El tráfico humano que es condenable, que es, es triste, pero del que... Realmente hemos sido víctimas todos los cubanos de una forma u otra que hayamos salido, no de forma legal, del territorio cubano. Eh, buenas tardes, Yoli, mi vida, gracias por acompañarme. Yoli, yo necesito hacerte una pregunta, si tú puedes después mandarme un mensaje, porque tengo una duda muy grande y te quiero enseñar algo, pero en privado. Entonces, hola, hola, invito, ¿cómo estás? El Uber de YouTube. Entonces, te decía, salir de Cuba fue fácil, en cierto modo, porque... Eh, yo intenté irme a México, había un señor mexicano que vivía por la tropical, ese señor me quería cobrar 20 mil dólares para conseguirme una visa de turismo y son los cubanos hemos estado enredados en tantas historias, tantas historias para salir de Cuba, tantas historias para salir de Cuba y hay otros cubanos que deciden no salir de Cuba y, y quedarse o miren esto, algunos cubanos y quiero compartir este este un videito cortito. De un cubano que desde niño fue víctima en Cuba del acoso de la policía. La policía lo golpeó cuando tenía nueve años por meter, por, por comerse un chicle, le dio un, un golpe en el estómago para que lo soltara. Lo metieron preso con 15 años según sus propias declaraciones eh, por decirle a un ciudadano español dónde estaba el Liceo Artístico de Santiago de Cuba. Ese, ese cubano que fue preso porque el español le da un dólar. Escucha, tú que no eres, no eres cubano, escucha esto. El, el, el niño, un niño de 15 años, le dice al español dónde está el liceo y le da un dólar de propina. Eso se usa mucho en cualquier lugar del mundo. Cuando le dan el dólar, la policía lo agarra y por un dólar lo meten un, pres, un año, eh, lo meten preso un año. Disculpen, es que me enredo. Lo meten preso un año por tener un dólar, señores. Eso sucedió en Cuba. Este niño creció, se fue de Cuba, se fue a Italia, me parece. Después de, de mucho tiempo en Italia, más de 20 años, decide regresar a Cuba y se vuelve artista contestatario dentro de Cuba, en Santiago de Cuba. Él hace canciones que van en contra de la dictadura y eh, en esta, el día de hoy, señores, el día de hoy eh, está, fue detenido por salir a la calle con una speaker, con una bocinita y por eh, poner su música que es frontal contra la dictadura. Es muy frontal. Voy a buscar el, el video que me mandaron, que me facilitaron para compartirlo con ustedes, porque es una forma de denunciar las atrocidades que suceden dentro de la isla, de decirle a la gente que Cuba necesita un cambio urgente, de que nosotros necesitamos un gobierno que no se preocupe por la música, que nos deje la música para bailar y para denunciar y para hacer lo que nos dé la gana. Entonces, un oficial aquí, capitán de la policía, me va a dar para la unidad de policía porque yo estoy oyendo música que dice que yo no puedo tener música que ahora en la calle. Dice que yo no puedo tener música aquí ahora en la calle. El oficial está aquí. El oficial está aquí. Mira aquí el oficial. Mira aquí el oficial. No, 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 tú no me puedes violar mi derecho. No, mi hermano, tú no me puedes violar mi derecho, ni me puedes decir que yo no puedo oír música, ni me puedes decir a mí que nada. Yo estoy en todo mi derecho de oír música, de cantar, de expresarme, lo que existe, la libertad de expresión. Usted no es nadie. No, yo no puedo. Apagar. ¿El teléfono es mío? ¿Está No, no, sí, sí, yo estoy grabando. Sí, yo estoy grabando. Sí, 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 sí. Yo no puedo apagar el teléfono. No me amenacen, hermano. No me con un con un delito. Grabar. ¿Qué delito es grabar a un oficial de la policía que está para proteger al pueblo? ¿Qué delito sería entonces tener una oficina llena de fotos de muertos eh, y violentar los derechos de los cubanos? Esto es una de las cosas que tenemos que aprender los cubanos dentro de la isla. Ustedes que me ven en Cuba, ustedes que están en Cuba, que afortunadamente estoy con, con, convencido de que me están viendo, porque mucha gente de Cuba me escribe. Ustedes que están en Cuba, graben a todo el que puedan. Mánden, mándenme las fotos para que podamos también nosotros, los que estamos fuera, tomar acciones eh, con esos represores. Y como dice Ultra, que los represores en Cuba sientan miedo, sientan miedo de hacer este tipo de cosas. Todo el que pueda mandar la foto de un represor, mándela. Nosotros verificamos si en realidad lo es, porque tampoco vamos a hacer cosas, y yo se lo paso a la pastora Yamila, la hija de Maceo, para que le mande un sermón de esos lindos y apestosos que, manda, que mandan desde aquí, y, y pues que sepan que con los cubanos no se pueden meter porque... A los cubanos hay que respetarnos. Escuchen lo que sale en este video. Escuchen bien las palabras. Escuchen la. El señor es un señor que está siendo detenido por poner música en la calle. <laughs> por poner música en la calle. Ok, vamos a decir que la música estaba fea. Vamos a decir que la tenía muy alta. Oye, ¿eso es motivo de que te detengan? ¿Eso es motivo de que te violen tus derechos? Yo creo que demasiado paciente. Está haciendo el señor. Vamos a ver. El video no es un video con una calidad muy alta, está hecho con un teléfono. El señor está nervioso. Vamos a escuchar, vamos a mirar para que la gente que no es cubana entienda lo que sucede por salir a la calle con un speaker, con una bocinita y poner música en contra de la dictadura. Por poner música en contra de la dictadura. Grabar que tú me estás amenazando a mí un delito. No, mijo, que tú no sabes con qué tú estás hablando. No, 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 no. Tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Tú no me puedes decir a mí, como ciudadano, que yo no puedo ir música. Tú no me puedes decir eso a mí. Ni usted ni nadie me puede. ¿Y usted? usted no, yo puedo estar indocumentado, pero tú no me puedes decir que no puedo ir, dar música. ¿no? Y yo me no puedo dar como me dé la gana. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Ningún delito estoy cometiendo. Me voy a llamar un tarrapatulla, lo que tú quieras. Pero la música, yo la voy a seguir oyendo. No me puedes decir a mí que yo no puedo ir música a mí. Ni que estoy incurriendo en un delito, ni nada. No, 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 porque te acabas de equivocar. Ustedes están mirando, ¿vieron? Uno está viendo música, me llama por la música y me está viendo carnet de identidad y le digo que no tengo el carnet, que lo que tengo es el pasaporte y todo eso y me está amenazando que yo no puedo ir música. Por fin, ¿de qué me quiere hablar? Vayan, vayan, compártan, ya se fue momento. Vayan, sé bueno. Pase todo esto. Eso es, mira, bueno, porque ustedes saben que eso me da más fuerza. Eso me da más fuerza. ¿Viste? Un ciudadano indocumentado en Un ciudadano indocumentado. Un ciudadano indocumentado en la vía pública. Un cubano que no tiene su carnet de identidad y que le está enseñando un pasaporte que es un pasaporte emitido por la dictadura, que tiene que tener un pasaporte azul porque somos cubanos. Es como único. Nos dejan entrar a Cuba. Eh, si sí, el nombre de él es Ari Gilbert, pueden buscarlo en YouTube. Él es un artista contestatario. Señores, por qué razón utiliza la, la, la policía este, esta técnica represiva? ¿Por qué no es que la usen. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, porque es lo que siempre han hecho. Por qué los cubanos? Dónde estaban los cubanos que estaban ahí alrededor de este, de este señor que sale diariamente? Porque es su forma de denunciar con canción protesta, una canción que va frontal en contra de la dictadura. ¿Por qué la gente no dice nada? ¿Por qué para, para los cubanos que están ahí alrededor esto es algo habitual? ¿Por qué la represión se ha vuelto parte de la vida de los cubanos y los cubanos la están aceptando? No entiendo. Vamos a seguir escuchando. Dale, mi hermano, yo sé, Dale, yo sé por qué. acabando. acabando esta gente ahí. acabando. Ahí me dice que yo no puedo firmarlo. O sea que mi familia no se puede enterar lo que están haciendo conmigo. Viste, ustedes no se pueden enterar lo que están haciendo conmigo. Tienen que saber lo que están haciendo conmigo. Y yo ahora voy a dejar aquí. Y ustedes saben el proceso que yo estoy. Ustedes saben el proceso que yo estoy. Ah, tú le, Avísale a Juan Juan Almeida, a todo el mundo, avísale, que yo estoy aquí. Llama a Juan Juan Almeida, avísale a todo el mundo, que yo estoy aquí, detenido aquí en un sector de la policía. Oye. Miren, yo quiero decirle algo, yo quiero decirle algo. La dictadura es una dictadura racista, porque si fuera un rubio de ojos azules que saca un pasaporte italiano, me dicen, me, me confirman que lo que tenía era un pasaporte italiano. Pero claro, como es un cubano negro de Santiago de Cuba, entonces es más fácil decir que, te, vamos, mándame una patrulla, tengo un indocumentado. La dictadura es una dictadura racista, la policía es una policía racista. Porque el gobierno cubano, la dictadura cubana, es racista. ¿Qué diferencia hay entre eh, un ciudadano negro cubano de Santiago de Cuba? Y el policía que está aquí pidiéndole la documentación, señores, esto sí hay que denunciarlo. Esto hay que denunciarlo. Cuando la, yo le digo a la gente, miren, en Cuba hay racismo, me dicen, no, 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 en Cuba no hay racismo. Yo digo, sí, sí hay racismo, sí hay racismo, porque usted no sabe lo que es salir con una amiga negra, como me sucedió a mí en La Habana, que fui a conectarme en internet en un hotel, en el hotel del Presidente, y porque mi amiga era negra, tenía el culo grande y es bailarina, tenía un buen cuerpo. Yo soy blanco, te estoy hablando después que ya yo vivía fuera de Cuba. Yo llegué a Cuba, yo estaba blanco, transparente de, de, de vivir en la nieve. A ella le querían, le estaban diciendo que se estaba prostituyendo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuba es un país donde hay una dictadura racista. donde la mujer para la propia dictadura no tiene valor, ¿Por qué? porque yo estaba blanquito y rojito, ya mi amiga negra, bailarina cubana, con un cuerpazo típico de las cubanas, era prostituta. Entonces, ¿qué valor se le da a la mujer en Cuba? ¿Qué valor se le da a una persona negra en Cuba? Entonces, yo me lleno la boca, pero así mágicamente, de decirte que en Cuba la policía, la dictadura el poder popular, los delegados, la vecina tuya, mi mamá, y tú y yo somos racistas, los cubanos somos racistas. Somos racistas cuando no denunciamos cosas como esta. Entonces yo realmente, fíjate, que todo tiene que ver, porque estamos hablando de por qué nos vamos los cubanos, de cómo nos vamos los cubanos. Este es un cubano que después de vivir fuera de Cuba decidió regresar a Cuba y que te dice frontalmente que no se basta, que no se caiga aquello o lo maten. Pero está haciendo arte, señores. Está poniendo música en contra de un gobierno que nos tiene oprimidos a todos, que nos oprime incluso a los cubanos que vivimos fuera de Cuba cuando nos bloquean el acceso a la familia, cuando nos bloquean el acceso a información real de Cuba, cuando nos vuelven locos con todo lo que inventan en Cuba, porque Cuba es el país de las nuevas regulaciones. Yo no he visto nunca en el noticiero que digan, tenemos nuevas soluciones. No, no, no. Cuba es el país de las regulaciones. Entonces, una persona que está presentando un documento oficial del gobierno de Italia se considera indocumentado en Cuba. Es decir, que si usted que es cubano, de esos que quiere viajar a Cuba ahora y de casualidad se le quedó, se le quedó. Su carnet de cubano en su casa y lo que tiene es una licencia de conducción americana o chilena o rusa, usted lo va a considerar indocumentado en Cuba. O sea, no me coincide esto, no me parece que esto sea coherente. Esto no es coherente. O sea, vamos a escuchar, vamos a escuchar porque esto a mí me parece que es increíble. Yo estoy aquí. No, sí, 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 sin problema, sin problema. Todo el mundo, que todo el mundo vea. No, no importa. No importa. Right, right. Ok, ok, no hay problema, ¿no? Right. No sé, sí, sí, sí. No, ustedes saben que yo no me dejo trabajar así de fácil. No me dejo trajar. Sí. Ok, yo voy ahora a terminar. Yo después, si se yo lo vuelvo a poner sin problema. Y ahí vimos, ahí vimos. Esta es la actitud que tenemos que tener en Cuba, señores. Esta es la actitud que tenemos que tener en Cuba. Entonces, denunciar, denunciar, no cansarnos de denunciar. Por favor, comparte este video. Si a usted le parece que en Cuba hay racismo, si a usted le parece que la dictadura es racista, a mí me parece, estoy convencido. No es que me parezca, porque me puede parecer que la luna está cerca y no lo está. No, en Cuba hay racismo. En Cuba la dictadura oprime a las personas negras. Vamos a denunciar constantemente todo, todo lo que nos llegue de Cuba y sea evidencia de que en Cuba no se, no se respetan los derechos humanos. Este video es público de, de este muchacho, está en Facebook, que sale denunciando. Vamos a, vamos a decirle al mundo la realidad que vivimos los cubanos. Pero vamos a hacerlo juntos, porque no, no significa nada que salga yo aquí denunciando una cosa y que, y que nadie más se haga eco. Yo voy a compartir en mi, en mi página de, de Facebook Boris Sancho TV, vaya ahí, voy a compartir este video para que usted lo comparta, lo comparta, para llegar a más gente. Cuba no puede seguir como está. Cuba necesita cambiar de verdad. Y la forma en que estamos luchando los cubanos desde, desde fuera no está siendo eficiente. Hay que denunciar más, hay que tomar acciones. Y hay que hacer acciones dentro de Cuba. Porque dentro de Cuba es que están los problemas. A mí nadie me viene a parar porque ponga música en la puerta de mi casa o porque salga caminando a hacer ejercicio con música en una, en una bocinita. A mí no me dicen nada, yo vivo libre en los Estados Unidos. Y tú que estás en Italia, vives libre en Italia. Y quien me ve en Perú, quien me ve en Chile, quien me ve en, en, en Alemania, ustedes están libres, yo estoy libre. La gente en Cuba no lo está. Nosotros podemos tomar una opción que es muy fácil. Mirar las cosas y seguir. Pero hay que accionar, señores. Hay que accionar. Si usted, por favor, dígale a su familia. Dígale a su familia en Cuba de todo lo que está sucediendo. Dígale que si conoce a un represor, si conoce a una persona que, que maltrata a los cubanos por simplemente tener una opinión política diferente, que nos manden una imagen. No tienen ni que acercarse y que nos digan quién es. Habemos muchas personas trabajando en el, en, el, en el oscuro para que en Cuba sucedan cosas. Y no hay que salir diciendo esto es lo que se va a hacer y esto es lo que no se va a hacer por favor manden las informaciones queremos saber quiénes son los represores porque con muela no se va a tumbar una dictadura señores discúlpenme yo respeto a todo el mundo pero con muela no se tumba una dictadura señores yo le quiero decir algo yo le quiero decir algo yo realmente no entiendo la situación que viven los cubanos fuera del mundo eh, no, lo que lo hice fue para parar la discusión. Todas las personas que están en el chat, quédense ahí. No me gusta pasar más de tiempo. Nos hemos divertido muchísimo. Eh, yo, mientras este señor no diga que en Cuba hay dictadura, no quiero que, que su historia valga la pena escucharla. Eh, Danés, si quieres, te quedas ahí antes, hasta que nos vayamos. Alexei, ninguno se vaya. La gente que está en el chat no se vayan que nos quedamos ahora en privado. Esto es lo divertido. Lo que la gente no ve que pasa después que yo pongo el final del programa. Señores, mañana regresamos con más. Eh, yo creo que no vale la pena ni escucharlo, pero yo tengo que escuchar de verdad, porque yo me he quedado así, mire. Ah, no, dado. Mañana estamos de vuelta. No, se va, no, no deje de suscribirse, active las notificaciones y por supuesto comparta este video. Hay que reírse, señores. Hay que reírse de esta gente que dice que, que no hay comunismo, que no hay dictadura, de que todos estamos locos. Oye, como hay cubanos locos en el mundo, él no. Nosotros.